Bien, como estamos conmemorando un aniversario más de la Batalla de Santiago, el 173 aniversario, y con estas actividades que hoy desarrollamos, sencillamente lo que pretendemos es que las jóvenes generaciones adquieran conciencia histórica de lo que fue ese acontecimiento histórico que en el inicio, apenas un mes de creada la República, el triunfo de los santiagueses aquí frente a los invasores haitianos logró consolidar la independencia en el sentido de que se creía que eran incapaces de defenderse en virtud de la superioridad numérica de los invasores. Pero realmente, a partir del triunfo de Santiago, la República se sintió más firmemente establecida y comenzó a desarrollar las instituciones del Estado. De manera que todo lo que se está haciendo hoy, como lo hacemos cada año, es recordando, rindiendo tributo a los prohombres de Santiago y de zonas aledañas que el 30 de marzo enfrentaron a los haitianos, a las huestes de Pierrot, y con su triunfo impidieron que avanzaran hasta la capital, porque el propósito de ello era llegar a la capital, unir las fuerzas con las que estaban en el sur y someter de nuevo a los dominicanos al yugo haitiano. Ok, gracias.